Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios que nos invita al servicio y a la solidaridad esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Al enterarse de la muerte de Juan el Bautista, Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y lo siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y, compadeciéndose de ella, sanó a los enfermos. Al atardecer, los discípulos se acercaron y dijeron: «Este es un lugar desierto y ya se hace tarde. Despida a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse alimentos». Pero Jesús les dijo: «No es necesario que se vayan. Denles de comer ustedes mismos». Ellos respondieron: «Aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados». «Tráiganlos aquí», les dijo. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados y, levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes, los dio a sus discípulos y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jesús, que había oído, respondió: «No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa: yo quiero misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Al comenzar este lunes, el mes de la solidaridad, la figura señera de San Alberto Hurtado, apóstol de esa fraternidad, de quien practicó lo de dar y darse hasta que duela, nos desafía en involucrarnos en la tarea como lo hicieran los primeros discípulos ante la moción de Jesús. Ellos humanamente pensaban en despedir a aquella multitud para que tuviera tiempo al atardecer de buscar alojamiento y, sobre todo, comprarse alimento. Jesús los implica en aquella misión diciéndoles: «Denles ustedes mismos de comer». ¿Cómo resuena este Evangelio en este tiempo de pandemia, donde no solo arrecia el problema sanitario, sino el problema social, evidenciando las graves secuelas de iniquidad que hay en nuestra tierra? «Denles ustedes mismos de comer» es una voz imperativa de Jesús, que nos moviliza por dentro a cada uno y que nos invita, como al santo, a dar y a dar hasta que duela. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Alberto Hurtado, apóstol de la solidaridad, les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.